a contraer matrimonio y aceptar las obligaciones y consecuencias que ello implica? Sí. Sí. Bien, con el consentimiento expreso de ustedes, debo por ley decirles algunas cosas que son las obligaciones y lo que comporta el matrimonio. Dice que la familia es la base de la sociedad y el matrimonio el fundamento de la familia. Por eso, los estados han aprobado leyes para proveer el marco legal dentro del cual se ordena a la familia que inicia en el matrimonio, estableciendo así las responsabilidades y obligaciones que los nuevos esposos aceptan y se comprometen a cumplir. Y pone además limitaciones al régimen de la autonomía, de la conducta, y se obligan a ajustar su comportamiento y sus necesidades a los intereses personales en el hogar y las consideraciones que la convivencia conyugal demanda. Así, se ha establecido que el matrimonio tiene por objeto la vida común, la cooperación, el mutuo auxilio, y es fundamento de la igualdad de los derechos de los cónyuges. ¿Están de acuerdo? Así es. Sí, estoy de acuerdo. Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la familia. Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer para los hijos que en el futuro Dios les dé y preparar su porvenir. Están obligados a respetarse, a socorrerse mutuamente y a guardarse fidelidad. ¿Acepto? Acepto. Sí, acepto. Entendidos en todos estos principios morales y legales, delante de sus familias, padrinos y testigos, les pregunto si es su deseo expreso de contraer matrimonio. Carla, ¿aceptas a Jonathan como tu legítimo esposo? Sí, acepto. Jonathan, ¿aceptas a Carla como tu legítima esposa? Sí, acepto. Muy bien. La pareja Carla y Jonathan han escogido para esta ceremonia hacer algunas rituales y tradiciones muy lindas. Una de esas tradiciones es la entrega de las alas. ¿Quién las tiene? ¿Las acepta, don Javier? Las arras es un conjunto de 13 monedas que el novio entrega a su futura esposa y que representa, son 13 monedas y cada una de ellas, 12 de ellas representan la provisión de cada mes del año. Y la número 13, no piense que es el aguinaldo. La número 13 es la provisión que ellos están dispuestos a compartir con las personas más necesitadas cuando así se les solicite. Entonces, Jonathan, repite conmigo. Te entrego estas monedas. Te entrego estas monedas. Como símbolo de nuestra prosperidad en matrimonio. Como símbolo de nuestra prosperidad en matrimonio. Carla, repite conmigo. Yo las acepto. Yo las acepto. Prometo guardarlas. Prometo guardarlas. Y ser fiel administradora de lo que hagamos juntos. Muy bien, ya las puede guardar en el cofrecito y después en una caja fuerte. La segunda tradición es un ritual también muy bonito que es la mezcla de las arenas. Jonathan escogió una arena de color azul. Carla escogió una arena de color rosado. Ellos la van a mezclar acá y el significado de ese ritual que es un testimonio de la unión de sus vidas y que al mezclarse se vuelve una mezcla indisoluble. Es casi imposible separar esas arenas como es imposible en la unión del vínculo matrimonial. Así es que los invito a vertir aquí las arenas para que las mezclen. Aquí sus vidas, cada uno de ellos mantiene su individualidad como persona, aunque sean ahora una unión indisoluble. Gracias.
De seguido vamos a proceder con el intercambio de los anillos. ¿Quién tiene los anillos? Protegeré nuestro amor cada día como el primer día. Y protegeré nuestro amor cada día como el primer día. Jonathan, he traído este anillo. Para decirte que con él quiero compartir mi vida. Para decirte que con él quiero compartir mi vida. Contigo. Lo llevaré cada día. Lo llevaré cada día. Igual que la alegría de tener. Esas son las frases que ellos escogieron para el intercambio de los anillos. Ya casi estamos finalizando. En este momento quiero invitar a los casi esposos a que firmen su protocolo, dejando ya el compromiso plasmado por escrito. Así es que, Carmen, por favor, su firma. Los padrinos se acercan porque tienen que firmar también. Costarricense le confiere, lo declaro marido y mujer. Puedes dar la gloria.